El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto. El magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia y el transporte. Dos al pecho y uno arriba. Saludo Montero, titulares de las principales informaciones del día en Impacto. En Barinas, Venezuela, este es el gran evento Hermandad Motera Barinas, el evento que se realizará en octubre y al cual el defensor de los motociclistas estará el 28, 29 y 30 de octubre en Venezuela, capital del llano venezolano. Esta rata con casa por cárcel intentó atracar a un ciudadano con una pistola de juguete en el Parque Bolívar la noche del lunes, pero cuando quería huir no le prendió la moto de placas PBB. 18C, bueno, algo así. Lo cierto es que este delincuente después fue capturado por la policía y se salvó, que llegó la policía porque no le alcanzaron a quemar la moto. En Bucaramanga, 5.000 fabricantes de calzado afectados por decreto que firmó el gobierno, el Tratado de Libre Comercio, porque entrará calzado chino y de contrabando que quita puestos de trabajo y creará más desempleo, más hambre, más delincuencia. En Piedecuesta, este camión chocó de frente contra una motocicleta en la Bomba del Molino. No se sabe cuáles fueron las causas, si fue imprudencia del motociclista o imprudencia del camión. Esta banda de apartamenteros intentó robar otro apartamento en Bucaramanga, venían de Bogotá, siguieron, aprovecharon que el guardia de seguridad abrió la puerta para que llegaran varios inquilinos, cosa que ellos estaban esperando. Cuando entraron los inquilinos, de inmediato ingresaron al apartamento, quisieron ingresar a los ascensores, pero el vigilante se dio cuenta y le informó a la policía. Cuando los ratas se dieron cuenta, se fugaron. Pero aquí les voy a tener, mostrar las placas de los carros, las caras de los ratas, las caras de las mujeres y la placa del otro carro en el que se movilizan estos delincuentes que al parecer vienen de Bogotá y han hecho múltiples robos. En Piedecuesta, ahogada, murió una bebé de solo 3 años. En el Carmen de Chucurí, dos abuelos agredieron a machete y garrote. En el barrio Monterredondo, menor agredió a machete y violó a mujer que está en delicado estado de salud, pero al delincuente lo capturaron. En avión en la carretera San Gil, a 5 minutos simplemente, únicamente hay este avión, y allí construyeron un hotel que en los alrededores tiene también otra serie de servicios como restaurantes, lavanderías para los residentes del hotel. La Secretaría de Hacienda de Santander realiza controles en estaciones de servicio para garantizar la medida exacta y el precio del combustible, porque en algunas bombas se descubrió que vendían combustible más barato, pero que robaban, no echaban la medida exacta. El camionero Gustavo Rodríguez denuncia que vecinos del puente caído sobre el río Carche, entre Agua Azul y Yopal, Casanare, cobran por paso de mula, automóvil, bus o moto la suma de 10.000 pesos cuando no están autorizados para hacerlo. En Florida Blanca, el Parque del Parapente fue el mejor lugar para elevar cometas por parte del alcalde y la primera dama y así darle felicidad a miles de niños florideños. En San Gil, 6 nuevos agentes de tránsito y transporte van a controlar la movilidad y también van a controlar que no se sigan presentando motociclistas sin SOAT, sin revisión técnico-mecánica. Les van a dar duro a los infractores de la ley. Dinero recogido en peajes del aeropuerto y de la vía a Río Negro serán para la construcción de doble calzada a Río Negro y a Barranca Bermeja, a retomar las obras por parte de la alcaldía de Bucaramanga y la gobernación.
En Barbosa, 18 personas fueron capturadas por tráfico de estupefacientes de la banda Los Miyagis, alias El Costeño, que usaba mototaxistas, taxistas y estudiantes para distribuir drogas. Era el jefe de la organización y estaba generando problemas en esa ciudad. En el barrio El Poblado de Girón fue capturado este rata, un extorsionista que se ganó la confianza en redes sociales de una profesora para después hacerse pasar por jefe o comandante de un grupo guerrillero para recibir dinero, y en el momento en que lo hacía fue capturado por la policía. Más del 95% de los bumangueses apoyan la gestión del alcalde Rodolfo Hernández y también apoyan que el alcalde haya tomado la decisión de suspender la feria de Bucaramanga. Muchos ciudadanos lo apoyan porque dicen que por fin se va a acabar la guarapería, las basuras en la ciudad, las peleas y todos los actos que generaba la delincuencia y los desordenados, que era la feria de borrachos, no era la feria de Bucaramanga. Comenzamos con las informaciones más importantes del día aquí en Impacto, el defensor de la familia del transporte. Este es el evento en donde estaremos en Barinas, Venezuela, después de viajar a la isla Margarita. El 22, 23 y 24 de septiembre regresaremos a Colombia, a Bucaramanga. Iremos al evento de Girardot, Cundinamarca, de Enrique París en el puente del 12 de octubre. Y el 28, 29 y 30 de octubre estaremos en este gran evento en Barinas, Venezuela. Luego del éxito alcanzado en nuestra pasada edición, este 28, 29 y 30, llega el evento más esperado en los llanos venezolanos, la 14ª edición del Encuentro Nacional de Motociclistas, Hermandad Motera Barinas 2016. En las instalaciones del estacionamiento del CC El Dorado, ahora con nuevas ampliaciones para su comodidad, Barinas se prepara para recibir a la gran familia motera de Venezuela y América. Este 28 y 29 de octubre, con bandas en vivo, rock, música bailable, el mejor show de animación de tarima, la fiesta de los años 80 y el gran paseo al centro turístico recreacional Villa Torunos, con música llanera, caballos de paso y carne asada. La super barra regional Pilsen, con rifas y muchas cosas más. Y el 30, rugen los motores en la acostumbrada válida nacional de Piques Cuarto de Milla, en la pista de la Vizcaína, con todo un gran espectáculo de tarima. Los esperamos este 28, 29 y 30 de octubre. Barinas, tu destino para rodar. En Barinas, acompañándoles a nuestro gran hermano motero Ramón Sosa, a mi amigo Carlos Molina de Barinas, a bueno, todos los llaneros, los motomoteros de los clubes llaneros en Venezuela y de los clubes de Caracas, de Maracaibo, de Mérida, del Táchira, de Maracay, de Yaracuy, de todos los sectores del estado portugués y de todos los estados de Venezuela, allá vamos a estar, incluyendo los de la isla Margarita. Seguimos. Miren este rata que tenía casa por cárcel, intentó robar a un ciudadano anoche en el Parque Bolívar, atracarlo con una pistola de juguete. Cuando se quería escapar, porque el muchacho, el atracado, reconoció que era una pistola de juguete y le fue a dar al rata rapidito, corrió para la moto, tan de malas que la moto no le prendió. Y cuando la moto no le prendió, él pidió gritos: policía, atracador, auxilio. Y llegaron más vecinos, llegaron guardias, le iban a prender candela a la moto, pero llegó la policía y capturó a este delincuente. Este delincuente, como les decía, miremosle, usted, yo quiero que me le pare cuando, donde más o menos se le vea la cara, porque el muchacho, de los nervios y del afán, no alcanzó a grabar bien. Pero bueno, esperemos un momentico, porque cuando sea lo pare para que se le vea bien el rostro de este rata. Un momentico, déjelo rodar tranquilo. Déjelo rodar, porque es que hay una parte donde se le ve nítida la cara. Ahí, más atrás, unos dos, tres cuadros más atrás, donde se le ve más o menos bien el rostro. Ahí, y bueno, este es el rata que anoche intentó atracar con una pistola de juguete. Salió de la cárcel, tenía casa por cárcel, y resulta que sale a atracar a hacer de las suyas. En esta motocicleta creo que es una Pulsar. ¿La placa de la moto cuál es, Julián? Miremos, dejemos rodar el video, y la placa de la moto es PBB18. Es una placa que parece ser falsa, porque es de una motocicleta, si no me equivoco, es una Yamaha RX115, la que hay, creo que es esa, ¿no? Lo cierto es que la moto no le prendió al rata miserable este, y anoche la policía lo cogió. Se salvó porque llegó la policía de manera atenta, antes de lo que los ciudadanos
le dieran, no, esta no es una RX-115, esta es otra motocicleta. Lo cierto es que, bueno, el pila, porque si usted lo reconoce y reconoce la placa de la moto, para que vaya y amplíe la denuncia, porque al parecer al rata lo van a dejar libre, o ya lo dejaron libre, pero lo van a meter 2 años más por el delito de fuga de presos. Seguimos. Cuando usted quiera almorzar rico, yo los invito a almorzar a Carbonileña en el Parque Turbay, porque ahora Carbonileña tiene menú ejecutivo a 9.500 pesos. Miremos la imagen. Aquí está la imagen para que usted la alcancen a ver. Almuerzo super ejecutivo a tan solo 9.500 pesos en Carbonileña del Parque Turbay. Domicilio gratis en Sotomayor Cabecera, en Conucos, para mejoras públicas, El Prado, el barrio Bolívar, La Concordia y Nuevo Sotomayor, el domicilio es gratis. Ya domicilios más lejanos sí tienen que pagar el valor de 4.000 pesos, a lo que cobra el mensajero únicamente. El super ejecutivo 9.500, por eso es bueno que usted solicite la tarjeta de sellos por cada 12 almuerzos, le chequean uno. Calle 50, carrera 27, el Parque Turbay, para que usted llame al teléfono que aparece más tarde, le vamos a mostrar en pantalla. ¿Cuál es el menú de mañana? ¿Qué tenemos de menú para mañana en este gran super ejecutivo de Carbonileña? Mañana es miércoles, miremos cuál es lo que tenemos en Carbonileña mañana. Amplíemelo, hágame el favor, ahí al miércoles y al extremo, parte superior derecha. Bueno, no corrió. Mañana miércoles hay sopa de plátano frito, arroz blanco, yuca y mazorca con hogao. No, mañana es miércoles. Hoy es martes, mañana es miércoles. Con hogao o con hogo. Pollo o res a la primavera, ensalada tropical, limonada de panela y postre. Mañana miércoles es el menú en Carbonileña. El jueves, ¿qué tenemos de menú? Miremos allí, bájela. El jueves, ahí. Sancocho de pescado, arroz con coco blanco. ¡Ah, qué rico! Patacones, filete de róbalo, chuleta de cerdo apanado, ensalada con aguacate, limonada de panela y postre. Vamos a comer entonces a Carbonileña. Seguimos en Impacto. Veamos a continuación cómo en Bucaramanga más de 5.000 fabricantes de calzado. Eso quiere decir que van a quedar desempleados por lo menos un promedio de 5 empleados en cada fábrica. Entonces estamos hablando de unas 25.000 personas que se van a quedar sin empleo, porque el gobierno del presidente Santos autorizó, mediante un decreto del Tratado de Libre Comercio, que puedan importar calzado desde China, para que llegue a las calles del mercado colombiano a inundarlo, en los almacenes, en todas partes, en el Éxito, en todas partes está llegando calzado chino. ¿Y qué pasa con eso? Pues cuando la gente prefiere calzado chino, aunque sea malo, pero es más barato, por decir, algún par de zapatos para hombre vale 100.000 pesos, pero el calzado chino resulta que llegan los zapatos a 50.000. El calzado para hombre fabricado en Bucaramanga dura 1 o 2 años, el chino le dura a usted 2 o 3 meses, pero la gente es tan cochina que compra lo chino porque es más barato. Y un calzado de dama, que normalmente vale 100.000, 80.000 o 70.000 pesos para dama, resulta que el chino le va a llegar a 20 o a 10 mil pesos. Entonces la gente prefiere lo chino y se van a tirar el empleo. ¿Qué significa eso? Que van a haber más desempleados, más hombres y mujeres sin con qué hacer, se va a incrementar la delincuencia, se va a incrementar la informalidad. Escuchar todos los días el sonido de la guarnecedora es lo que alienta a esta mujer a trabajar todos los días por su familia. Pero hoy, este sonido está amenazado por el fantasma del calzado chino. Los gremios del calzado pues nos afectarían mucho, porque de esta profesión, que es lo único que sabemos hacer y aprendimos, afectaría nuestra vida, nuestro trabajo, nuestros hijos, porque con esto hemos sacado adelante nuestra familia, nuestros hijos, y hace 20 años que trabajo, y pues me parecería que nos afectaría mucho. No, siempre llevamos hace años luchando contra esas empresas grandes, que son empresas ya muy 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 bien establecidas, muy reformadas, que sacan 10.000, 20.000 pares diarios, y nosotros aquí pues sacamos todo a mano y a marroquinería, sacamos por ahí, pongamos 500.000 pares diarios. El gobierno nacional firmó un decreto que permitirá que calzado de otros países como China y Brasil entre a Colombia sin pagar aranceles. Esto se convierte en una desventaja para los fabricantes de Bucaramanga. Al nosotros vernos afectados con esa cantidad de producto que entra, y más si es ahorita el 1 de noviembre, que empezamos en la temporada decembrina, pues definitivamente nos va a golpear demasiado la economía. A eso es a lo que le tememos, y ese es el apoyo y la ayuda que le pedimos al gobierno. Mientras un empresario fabrica un par de zapatos en 50.000 pesos, los chinos y los brasileños lo traerán a Colombia en 25.000.
nos van a inundar todos, ya llegan todos los países inundando, China, esto, Brasil, llega todos ya, y nosotros aquí no tenemos con qué defendernos, porque es un zapato que llega demasiado económico, sino para nosotros no somos capaces de competir porque los impuestos de nosotros son demasiado altos. En Bucaramanga y su área metropolitana existen 5.000 fabricantes de calzado y emplean unas 100.000 personas. Si el gobierno permite el ingreso de calzado sin impuestos, muchos empresarios cerrarán sus fábricas. A nosotros nos perjudica esto laboralmente porque la profesión de nosotros es fabricar calzado y pues es lo único que nosotros sabemos hacer. Y lo contrario tocaría, por ejemplo, traer un de mototaxistas o en la calle, pues eso no está muy mal porque el gobierno Santos está propiciando eso, pues, al permitir las importaciones. Por eso yo quiero saludar a todos los amigos de fabricantes de calzado, a Germán Pinzón de Calzado Paraíso, a su esposa Luz Marina, al calzado infantil Lolas, a calzado Papín Luis Humberto Jaimes y a su esposa, también a don Sergio y a doña Dori de calzado virtual Enjoy, también para Jochón de calzado Impacto, para María Alejandra Moreno del calzado en Bogotá también, que está en la sintonía en este momento. Seguimos. Miremos ahora cómo en Piedecuesta un camión chocó de frente contra una motocicleta saliendo de Piedecuesta en la Bomba del Molino. Increíble, pero este accidente del camión de placas SYK131 de San Gil se llevó por delante a este motociclista. Algunas personas dicen que el conductor del camión iba normal, que iba bien, que el motociclista quiso zigzaguear, se quiso atravesar de un lado para otro y en ese momento fue cuando el conductor del camión lo arrolló porque no lo vio. Imagínense ustedes, a veces los motociclistas cometemos una serie de irresponsabilidades muy, muy graves porque no hacemos que las cosas correctamente. Miren ustedes cómo, déme la imagen anterior, esa. Mire cómo se intenta meter por donde sea, en contravía, haciendo malabares, no importa que haya un accidente y que haya ocurrido, hayan quedado varias personas heridas. Hay motociclistas que somos muy responsables y por afanados, por no esperar un minuto o 30 segundos, ni siquiera es un minuto o 10 segundos para pasar, mientras hay en trancón, se meten por un andén y tenga, se caen o los parten o los atropellan y entonces ya no tienen que esperar un minuto o 30 segundos, sino tienen que esperar 3 meses en un hospital, 3 meses sin moto, como la moto partida dañada. Eso es mucha brutalidad. Hay que manejar a la defensiva, muchachos, manejar como si fuéramos personas de bien, como si nos lleváramos afán, así llevemos afán. Despacio que voy de afán, decía un adagio popular. Entonces, hagamos las cosas correctamente. ¿Por qué tenemos que violar las normas de tránsito? Comportémonos bien como ciudadanos buenos, no como delincuentes, como irresponsables. Tenemos que ser personas de bien y no personas que hagan las cosas mal. Seguimos. Esta banda de apartamenteros venía de Bogotá. Ah, no, pero primero vamos con los que pagan. En el grupo Manejar usted puede comprar el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. En el grupo Manejar también tiene la escuela de automovilismo o escuela de conducción Autoclass. En el grupo Manejar hay el SOAT original, lo venden las 24 horas, por lo menos. A mí el SOAT se me venció hoy, pero yo fui después de las 6 de la tarde al grupo Manejar, donde todas las oficinas, todos los negocios están cerrados, y compré el SOAT. Me valió más de 432 mil pesos el SOAT para mi moto, son muchísima plata. Pero lo compré porque si no lo llego a tener, me sacan una multa de casi 1 millón de pesos, más 45 mil pesos de patios en la grúa, de la grúa, 26 mil pesos diarios de patios. Eso es muy tremendo, y fuera de eso te va a tener que pagar taxi para ir y llevar y sacar la moto y el gorro que hay que prender. No, entonces mejor compre los seguros Manejar. También en SOAT, Seguro Manejar, en todo el grupo Manejar, con el mismo teléfono está el curso de conducción para obtener la licencia. 683-2500, llame inmediatamente. Veamos cómo esta banda de apartamenteros que venía de Bogotá había robado en muchas oportunidades. Esperan a que lleguen los residentes de los edificios, o sea, las personas que viven en esos conjuntos residenciales. Entonces, ellos se paran en la puerta, muéstreme la foto del carro primero, ¿sí? Llegan en estos carros. Este carro es un, creo que es un otro, no. Bueno, lo cierto es que es la placa 619 y este es de placa 833. Estas imágenes fueron tomadas de las cámaras de seguridad. Este es el carro, ¿no? Sí, es un como un otra, no, yo no sé mucho de eso.
Lo cierto es que, bueno, en este carro se desplazan ellos. Este es uno de los delincuentes y en este otro carro se desplazan. Llegan a los conjuntos residenciales, se hacen los que, con estas viejas, se hacen los que son residentes. Entonces, cuando llegan allí a un conjunto residencial y el guardia de seguridad le abre la puerta a un residente, ellos entran normal. Mire usted el video. Ellos entran normal. Allá salieron unas señoras y esto entra normal, haciendo de pasar como residentes. Entraron y llevan a desocupar un apartamento. Afortunadamente, el guardia de seguridad se dio cuenta y logró avisar oportunamente a las autoridades. Cuando estos ratas se pescaron de que los iban a coger, entonces se volaron en esos carros para que los guardias y los porteros de todos los conjuntos residenciales de Bucaramanga y los administradores estén pendientes. Estas son las caras de los ratas, ya se las voy a mostrar nuevamente. Estas son las caras de los delincuentes que intentan ingresar a los apartamentos. Esta es una señora gorda, buchona blanca, bueno, despacio. Bueno, esta es uno. Y esta es la señora de gorra, es buchona blanca. Y la otra es una morenita también así. Este es el que pasaría a Jochimito o Gafufo, pero las gafas son una fachada. Esta es la otra señora, la otra que se hace pasar por residente y entran a los conjuntos residenciales a desocupar, a robar apartamentos. Tienen esos dos carros que le dije. Este es otro, el campanero, el que está avisándoles o cantándoles en la zona con el celular en la mano. Muéstrame al otro delincuente. Este es el carro en el que se desplazan. Estos son los dos tipos y las dos viejas en las que intentan robar en los apartamentos de Bucaramanga, para que todos los guardias de seguridad, los administradores de los conjuntos residenciales y los residentes de cada conjunto también, o de cada condominio o de edificio, estén pendientes y se pasen entre todas las imágenes para que identifiquen a estos delincuentes, inmediatamente den aviso a la policía. Saludos a esta hora en el barrio El Diviso para don Floro Barajas y para su señora esposa, doña Esperanza Barajas, que están en la sintonía en este momento en Impacto. Saludos para José Sanabria de Caro y la señora Rosemary González, que nos han encontrado, que nos hemos encontrado permanentemente y dice que nos apoyan a nosotros en caso de que seamos candidatos a la alcaldía. Pero primero hay que firmar para que José Velázquez, por firmas y no por ningún partido político, para no darle nada a nadie, y hacer lo mismo que está haciendo el ingeniero Rodolfo. Que Feria de Bucaramanga, nada, acabó la feria de la guarapería, acabó la feria de las ñeros, de las riñas, que el alcalde Rodolfo Hernández también no le va a pagar los 12 millones de pesos por cada carroza, eran 40 carrozas, 40 carrozas, por Dios, más de 500 millones de pesos que tenía que invertir la alcaldía de Bucaramanga solamente para los de la Fundación de García Rovira, que no se beneficiaban sino dos o tres señores, no más, de la fundación, porque a los de las carrozas no les pagaban toda la plata. Imagínense, pagar 12 millones por ver una carroza circulando en las calles. Es cierto que hay que apoyar el arte, pero no, el arte de aquí, de los momangueses, porque esta se llama Bucaramanga y hay muchos artistas buenos que ellos merecen y necesitan trabajar. Los payasitos, ¿por qué vemos tanta gente en los semáforos haciendo malabares? En Piedecuesta tantos muchachos que se están formando y a ellos no los apoyan. Entonces hay que apoyar a la gente de aquí. Y también el otro cuento, el de los mariachis, que la fiesta del gran mariachi de Bucaramanga. Salían mariachis desde el Parque Santander hasta la Plaza Cívica Luis Carlos Galán tocando todos los mariachis de Bucaramanga, pero les pagaban a los mariachis. O supuestamente les pagaban, porque yo entiendo, según lo que me dijo un músico, que la Corporación Feria de Bucaramanga le hacía pasar cuentas hasta por 2, 3 millones de pesos por cada músico. Pero resulta que ellos pasaban la cuenta, pero recibían solamente 200 mil pesos por 2 o 3 días de toque. Increíble, ¿no? Como robaban a los pobres artistas que lo encuentran en la Feria de Bucaramanga. Una pausa. A ellos son los que ustedes deben comprarle para que nos sigan apoyando a nosotros. Porque si ustedes los apoyan a ellos, le compran a estos, nuestros anunciantes, ellos nos van a seguir apoyando a nosotros y otros más. Las motos a Margarita. El motoclub Perros Nómadas de Margarita Independent Bikers te invita 22, 23 y 24 de septiembre al cuarto Latin American Biker Festival Margarita 2016, Centro Comercial Ratán Plaza. Ven y comparte con moteros de Venezuela y el mundo. Disfruta 3 noches de rumba motera, 18 agrupaciones musicales, bendición motera, fuegos artificiales, rumba playera y más. Te invitan Texas Shop y la Casa del Herraje. Toda la info en Instagram @perrosnómadasmgta.
For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la Avenida La Rosita 1815. For Plus. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de Cuesta, estamos frente al parque. Calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón, como nunca antes visto. Hamburguesa santandereana, ¡qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Seguimos en Impacto, defensor de la familia del transporte, Salud Montero. Veamos ahora noticias muy tristes, lamentables, como de esta niña de 3 añitos, que sus papás se fueron para una finca. En la finca había un lago artificial donde crían peces, un criadero de pescados. La niña se fue con otro niño, creo que con su hermanito o primito, se fue para allá, para la orilla del lago. Llegó el niñito y la niña no llegó. Cuando fueron los papás a ver, la niña estaba flotando muertecita. Otra noticia. En el Carmen de Chucurí, dos abuelos se agarraron a pelear. El uno le pegó un garrotazo al otro en la cabeza y el otro sacó un machete y le pegó un machetazo también en la cabeza. Quedaron heridos. Y en el barrio Monterredondo vamos a ver a un rata que atracó a una mujer con un pico de botella o con una patecabra. Le dio puñaladas, pero cosa terrible, en las manos y en los brazos, y fuera de eso la violó. La señora está grave en la clínica. La familia había ido de paseo a una finca ubicada en el sector de Guatiguará. Allí la menor junto con su hermano estaban jugando en el lago, y en un momento en que la niña quedó sola, los padres notaron su ausencia y procedieron a buscarla. Minutos después, el cuerpo de la pequeña fue encontrado flotando sobre las aguas. Pese a que fue llevada al hospital de Piedecuesta, fue imposible salvarle la vida. Unidades del CTI realizaron el levantamiento del cadáver en el centro médico. En el Carmen de Chucurí, dos adultos mayores que mantenían problemas personales terminaron trenzados en una riña. Uno de ellos atacó al otro con un machete, quien de inmediato le respondió dándole un golpe en la cabeza con un palo. Ambos hombres fueron remitidos al Hospital Universitario de Santander, en donde falleció quien recibió el golpe en la cabeza, mientras que el otro permanece en delicado estado de salud. La identidad de los individuos aún no ha sido revelada. Un menor fue aprehendido sindicado de haber violentado física y sexualmente a una mujer la semana pasada en el barrio Monterredondo de Bucaramanga. La mujer continúa en la UCI del Hospital Universitario de Santander debido a la gravedad de las heridas que el menor le propinó con un machete. Un juez de menores definirá la situación del joven. Ahora veamos cómo el doctor Wilmer Rivero, un reconocido urólogo, además mi doctor de confianza, mi urólogo de confianza, el doctor Wilmer Rivero, junto con otros inversionistas, adquirieron un avión antiguo. No recuerdo que si es un DC-9 ese avión, pero es grande. Y dentro del avión hicieron algo novedoso, construyeron un hotel. ¿Y en dónde está ese avión? ¿En dónde está ese hotel? Ese avión está, o ese hotel, después de que usted pasa el peaje de aquí a San Gil, el peaje de Curití, la entrada de Curití, y enseguidita de la entrada de Curití, después de unas curvas, antes de llegar a San Gil, a mano izquierda, usted ve un avión amarillo. Ese es el hotel. Es muy económica la noche, no es para ir a hacer romería ni nada, es para ir a quedarse, porque no permiten que nadie haga romería, sino solamente cuando vayan a dormir, a descansar en un hotel tipo 5 estrellas con unos precios muy económicos. ¡Hey,
señores, nos encontramos en la vía que conduce desde Bucaramanga hasta el municipio de San Gil. A escasos 5 kilómetros se encuentra ubicado el mejor aerotel. ¿Cómo lo van a identificar, Nicole? Sencillo, ustedes van a ver un avión espectacularmente grande que va a llamar su atención. Ese es el hotel donde ustedes tienen que parar. Es espectacular, ustedes lo están pudiendo observar en la parte superior de sus pantallas, señores. Es extremadamente espectacular. Juanca, y no solo eso. Las decoraciones y las habitaciones son espectaculares y únicas, porque ninguna otra lo van a conseguir así. Tienen también contacto con la naturaleza, tienen senderos para caminar, cascadas. Acá está todo un paraíso. Tiendas, comida, de todo encuentran acá. Bueno, señores, nos encontramos acá en donde está específicamente para que ustedes identifiquen. Y San Gil, Santander, Colombia. Y en la parte de atrás está el avión. Vamos a caminar. El camino es espectacular. La ventaja es que la vía, si ustedes vienen de Bucaramanga, está completamente pavimentada, es espectacular. Si usted es de los que está pensando en alejarse del ruido de la ciudad, este lugar es espectacular. Algo que tiene en especial este aerotel, ese es el motor del avión, que decidieron utilizarlo como fuente, inclusive pues es un adorno espectacular. ¿Carlo? O sea, el baño se conserva tal cual como el de un avión normalito. Vamos a mostrar lo del ruido, Juanca. Esta es particular porque la puerta es directamente de la vía. Ahí escuchamos el ruido de la gente de la zona. Cierra. Listo. Ahí ya. ¿Se cerró? Mire, si ustedes quieren mostrar, vamos a hacer la camisa. ¡Jacuzzi! Óigame, señores, imagínense ustedes acá. No, aparte sentadito, que... usted acá, señor, señorita. No, aparte, mira el detallito acá, todo sigue como para una bebecita normal. Y la ventaja de todo, vamos a hacer de cuenta que ustedes están acostados. Ustedes se llegan a acostar acá. Esta va a ser la vista que ustedes van a tener, señores. Bueno, seguimos en Impacto Espectacular, ese aerotel que está entre, mejor dicho, 5 minutos antes de llegar a San Gil. Está ese aerotel espectacular. Cuando usted necesite que le arreglen los dientecitos, que le reconstruyan una muelita que se le partió, que le prevenga la caries a los niños, que a los niños le prevengan que después no se puedan reír y les dé vergüenza porque resulta que parece una pelea de perros la sonrisa, vaya donde el doctor Edison León y la doctora Paulita, su esposa, en consultorio odontológico familia, para que le arreglen esos dientecitos, para que le pongan el diseño de sonrisa, la ortodoncia, la prótesis en porcelana para las personas mayores, el blanqueamiento, prótesis removible, prótesis fija, la endodoncia, la periodoncia, las resinas. Usted debe llamar al 301-368-0123 o al 317-472-3923. Para que, o si no, vaya directamente al consultorio odontológico familia ubicado al lado de la iglesia del Perpetuo Socorro en Bucaramanga. Seguimos en Impacto. La Secretaría de Hacienda de Santander está realizando operativos permanentes, primero para controlar el impuesto a los vehículos, y dicen que están llegando a las estaciones de gasolina para verificar que el precio sea el correcto, y además de que en las estaciones de servicio, como en algunas de Bucaramanga que están haciéndolo, no roben. Pilas, porque hay estaciones de servicio que aparentemente le venden a usted la gasolina 100 o 200 pesos menos, pero resulta que lo están robando en la medida, o sea, le están quitando más. Usted piensa que se está ahorrando 200 pesos, y hay otras que están vendiendo muy caro, como las o algunas que están en la zona refrescante y otras que están sobre la autopista a Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta, y resulta que también están robando porque por allá casi no van a controlar. Señora Secretaria de Hacienda, ¿van a seguir controlando o no?
Y es que las Secretarías de Hacienda adelantan constantes visitas a los sitios de expendio y comercialización de combustibles para verificar que cumplan con las normas vigentes para este tipo de establecimientos, sobre todo en lo referente a las medidas y las calibraciones de los equipos que garantizan el valor correcto y las cantidades a suministrar del hidrocarburo. En el caso de la gasolina también tenemos ya un plan de trabajo, hicimos una capacitación con los dueños de las estaciones de servicio la semana pasada en coordinación con Fendipetróleo. Estamos haciendo visitas de auditoría y visitas persuasivas para que todos pues trabajemos legalmente y no evadamos el pago del impuesto. Revisan los precios, miden la gasolina. Controlando la calidad y la garantía de la gasolina aquí en la estación. Pues que sea un precio justo y la cantidad justa que los usuarios están pagando por la gasolina. Pese a que en la mayoría de los usuarios existe satisfacción por las medidas, no falta quien dude de esas cantidades en algunas estaciones de servicios. ¿Por qué? Porque unas partes con 300 pesos más cara 400 y la justicia nada, los controles de gasolina nada. Manito, plata por delante. Y es que esta situación no solo garantiza una protección al consumidor, sino un recaudo a la sobretasa de la gasolina y las rentas departamentales. Vuelven las motos a Margarita. Motos a Margarita. El motoclub Perros Nómadas de Margarita Independent Bikers te invita 22, 23 y 24 de septiembre al cuarto Latin American Biker Festival Margarita 2016, Centro Comercial Ratán Plaza. Ven y comparte con moteros de Venezuela y el mundo. Disfruta 3 noches de rumba motera, 18 agrupaciones musicales, bendición motera, fuegos artificiales, rumba playera y más. Te invitan Texas Shop y la Casa del Herraje. Toda la info en Instagram, @perrosnómadasmgta. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frijol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de 2 comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Domicilios, 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio, tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. Seguimos en Impacto, Defensor de la Familia del Transporte. ¿Recuerdan ustedes que la semana pasada se cayó un puente porque pasaron varias tractomulas a tiempo y el puente se quebró? Quedaron las tractomulas y los carros amontonados en el puente sobre el río Charce, entre Yopal y Aguazul Casanare. Pues un tractomulero colombiano que va, santanderiano de Bucaramanga, mi amigo Gustavo Rodríguez, va siempre a llevar o a traer petróleo. A traer petróleo y a llevar no sé qué otro insumo en su carro tanque. Lo cierto es que tienen ahora que pasar por debajo del río, por debajo del puente, perdón, por el río. Y para pasar por ahí hay gente que es miserable, le cobra 10 mil pesos a los camioneros porque es que el derecho a pasar por ahí. Falta que vaya la policía y vaya el ejército y estén pendientes porque no pueden ser que abusen. Escuchemos lo que dice y reporta Gustavo. José, esto ya se volvió un negocio aquí, la pasada de motos aquí en el... Esto es un negocio y no han hecho el puente militar ni nada. Aquí en el río Charce, aquí entre Aguazul y Yopal, cobran 10 mil por la pasada de una mula y de una moto. ¿Cómo la ve? ¿Cómo quedó?
nosotros tenemos derecho. Porque es que... Esto le compete al gobierno, a los ladrones del Casanare, que fueron los que se han robado las regalías. ¿Cómo? Los ladrones del Casanare se han robado las regalías del petróleo. ¿Nosotros? Los ladrones. Los ladrones son el gobernador y el alcalde de Yopal, todos ellos. Y nosotros, desafortunadamente, somos... Toca reclamarle a ellos. Vamos a ver, José, está pidiendo aquí una colaboración obligadamente. ¿Qué tal esa colaboración obligadamente? Ojo con los negros. Mucha colaboración, ¿no? Es una colaboración voluntaria, pero obligado, porque el que no pague lo pincha la llanta o más adelante se la montan. Motos, carros, automóviles, tractomulas, el que pase por ahí tiene que echarle ahí a eso. ¿Qué tal eso, no? Increíble, pero por allá sí nos aparece ni el ejército ni la policía. Hoy fui a comer a la cena, a la comida, una deliciosa cazuela en Puerto Marino. Allá estaba la señora María, se me olvidó el nombre del apellido de la señora María, en Puerto Marino, pesquero y restaurante en la carrera 22, carrera 16, en Boulevard Santander, una cuadra arriba de la glorieta del Parque San Francisco. Qué delicia la cazuela que me comí, deliciosa, muy bien preparadita, me la preparó, se me olvidó el nombre de la señora María, la mamá de mi amigo Jesús Alfredo Ariza y de Paola Andrea Ariza, bueno. Ellos allí venden también mojarra, bagre, cazuela de marisco, filete de róbalo, filete de salmón, camarones, langostinos, truchas, pescado crudo y preparado. Delicioso. Saludo, Motero, para ellos y sigan vendiendo para que la gente tenga la oportunidad de adquirir un producto. Porque cuando una persona de estrato popular o de estrato medio podría ir a comer tan seguido por allá, nada, un pescadito, una cazuela de marisco no se podía porque es muy costoso. Pero, de todas maneras, ellos allí... Si le dan precios populares, una cazuela de marisco, imagínense, 6 mil pesos la pequeña, 8 mil pesos y la grande 12 mil pesos, increíble, es que es muy delicioso. Saludos a mi hermanita Miriam Sofía Velázquez Pereira, esposa de David Rodríguez, pensionado de Ecopetrol, y a mi sobrino Fernando Rodríguez Velázquez, Darwin Rodríguez Velázquez, y por supuesto a Yusef, mi sobrinito, el hijo de Darwin y de Vanessa Cadena, que están en la sintonía en este momento en Piedecuesta. También quiero saludar a Edgar Fernando Velázquez Pedraza, que está en sintonía. Santanderiana de Cascos, Forplá, Chipichape y Santanderiana de Cascos, pues lógicamente son los que ofrecen cascos más baratos, accesorios para motociclista. Hay estos cascos Dimar, cascos para motocicleta, cascos abiertos para la ciudad. ¿Qué otras cosas tenemos en Forplá? Tenemos la nueva colección del casco Ostrom 829. Tenemos cascos también y chalecos para los papás que llevan los niños en la moto. Tenemos estos cascos también. Y mire, los chalecos especiales para que los papás lleven a su hijito y que su hijo, si se duerme, no se le vaya a caer de la moto y lo lleve cumpliendo la norma en el puesto de atrás, no en el puesto de adelante porque lo sancionan. Como usted ve a mano derecha, es un chaleco. Déjeme la otra imagen. Es un chaleco de protección, quíteme de abajo del scroll, hágame el favor un momentico. Es un chaleco de protección, que el chaleco va ajustado a la mamá. Es un chaleco para niños, pero va ajustado a la mamá o al papá. Y así el chinito se puede quedar dormido y nunca se le va a caer. ¿Por qué? Porque va bien asegurado. Es mejor invertir 20 o 30 mil pesos en un chaleco como estos y evitar que se le caiga. ¿En dónde? En Santanderiana de Cascos puede comprarlo, calle 50, carrera 18, o en la carrera 18, calle 48, en toda la esquina, en la Concordia, Forplá, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Seguimos. Miren Florida Blanca cómo en el Parque del Parapente, el alcalde Héctor Mantilla y su señora madre, la primera dama del municipio, le dieron alegría a muchos niños y se atrevieron a subirse en parapente también. Cielo lleno de colores, un ambiente de diversión y cometas que bailan y se mueven con el viento forman un panorama que hacen que nuestro dulce municipio sea el mejor lugar para jugar con la brisa. Y
es que quién no se emociona cuando Laira invita a empuñar un carrete de hilo y mandar a las alturas este juguete de varillitas y papel, que lo digan nuestros niños florideños, que por primera vez y gracias al alcalde Héctor Mantilla y a la gestora social Patricia Rueda, gozaron de una jornada única. La estoy pasando súper, súper genial, estoy acá volando cometas, viendo a todos los niños cómo vuelan cometas y es algo genial y le agradezco mucho al alcalde Héctor Mantilla porque nos hizo esta jornada. Aquí, en este sitio donde quedará el Parque Nacional del Parapente, 100 pequeños de la vereda El Paramito y la Fundación Sonrisas del Mañana de la Cumbre cumplieron su sueño de disfrutar totalmente gratis de este plan predilecto en la infancia. Están disfrutando, en donde va a ser uno de los futuros parques más importantes de Colombia y del mundo, el Parque Parapente. Estamos disfrutando precisamente de poder volar nuestras cometas, poder ver los parapentes volar y lo más importante, compartir espacios en familia. Esta administración recupera los espacios de la familia, busca propiciarlos para que todos los florideños día a día nos sintamos más orgullosos de ser florideños y de contar con familias llenas de principios, de valores, donde el tiempo libre lo sabemos utilizar y lo utilizamos precisamente en la formación de nuestros hijos. Estas expresiones de alegría de niños y niñas se hicieron inevitables durante este primer festival de cometas. El poder llevarlas y contemplarlas en lo más alto fue una experiencia para no olvidar. Porque estoy jugando, estoy haciendo lo que me gusta. ¿Estás feliz? Sí. Me gusta cuando vuelan y suben a todos los lugares. Ellos están muy contentos y pues le damos muchas gracias y me ha parecido súper bien. Soy feliz porque estoy volando cometas. Una actividad donde el compartir en familia se convirtió en la clave para la recreación. Los trajimos para que cambiarlos de ambiente, apreciaran este paisaje tan hermoso donde va a quedar el Parque Nacional del Parapente y elevaran sus cometas y lo pasaran lo máximo y se divertían. Y es que además de jugar, saltar y elevar, en la jornada hubo tiempo para la lúdica, el baile y el vuelo en parapente. Con valentía, tanto el alcalde como la mujer que hizo posible que cientos de niños estuvieran felices, volaron por este hermoso paisaje de Florida Blanca en Ruitoque, lugar donde los más chiquitos fueron los protagonistas. Qué bien, felicitaciones al señor alcalde de Florida Blanca, Héctor Mantilla, y a la señora madre de él también, porque hicieron una bonita actividad en el parque, donde va a quedar el Parque del Parapente. Bien, saludo para el señor que nadie nombra. Don Jairo, de Cacharrería Oriental y del siglo XXI, Granero Oriental, bueno, y siglo XXI, bueno. Los que fueron clientes y son clientes de Impacto Oral, el próximo mes van a estar aquí con nosotros también. Saludos para don Jairo, para todos los empleados de la calle 33, todas las sedes de Cacharrería Oriental, Granero Oriental, Cacharrería siglo XXI que están en la sintonía en este momento. Me equivoqué, discúlpenme. Bueno, yo ya los invité a comer a Puerto Marino. Yo no sé si la gente vaya, pero lo cierto es que yo voy porque la paso muy rico. Un ceviche, una bomba, una cazuela de mariscos, un filete de salmón, un filete de róbalo. Una delicia y quiere disfrutar. Miremos cómo en San Gil llegaron 6 nuevos agentes de tránsito para controlar precisamente de que muchos motociclistas, de que muchos conductores no tienen el certificado técnico-mecánico, no tienen el seguro obligatorio y están haciendo mucho mototaxismo en San Gil también. Hay gente que no respeta las normas, pero les van a clavar sus comparendos y le van a inmovilizar las motos. En la tarde de este viernes 26 de agosto fueron presentados a los medios de comunicación los nuevos agentes de tránsito y transporte, los cuales van a estar encargados de regular y generar actividades preventivas y operativas en torno a la movilidad del municipio. Así se pone en marcha el convenio entre la Administración Municipal y la Policía Nacional, que hace aproximadamente 5 meses se había vencido. Pero no solo es las solas 6 unidades asignadas a tránsito, sino también la colaboración de la policía con las unidades que sean necesarias, porque pienso que estos operativos requieren también el acompañamiento de unidades de policía, de unidades de tránsito, de los reguladores y por supuesto la Administración Municipal a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte. Dicho convenio irá hasta el mes de diciembre con posibilidad de prorrogarse por 3 meses más, mientras se diligencia uno nuevo y así garantizar el acompañamiento de los agentes de tránsito en la movilidad del municipio de San Gil. Yo invito a los ciudadanos pues para que tengan en cuenta que se va a estar controlando principalmente el respeto a las normas de tránsito, la legalidad de la conducción que se haga en cuanto a la documentación que esté al día,
y obviamente pues utilizar los elementos, principalmente el personal o las personas que andan en motocicletas dentro del municipio. Ya se están generando actividades operativas de control. En tan solo 2 días de labor por parte de las unidades de tránsito, ya se han efectuado aproximadamente 30 comparendos, los cuales han sido realizados a conductores de motos y carros por la falta de documentación como el SOAT, revisión tecnomecánica, pase, entre otros. Esto especialmente se ha visto en motociclistas. No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de Cuesta, estamos frente al parque. Calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. For Plus, Chipichape y Santanderiana de Cascos, somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, repuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18-48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frijol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción. Por la compra de 2 comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña en Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Seguimos en Impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludo Motero, doña Noemí Amaya Zárate, que dice que ha comido la cazuela en Puerto Marino, que es muy deliciosa, sí señora. Saludo para el profesor Miguel Reyes, profesor de Muay Thai, en la carrera 44, calle 52. Existe un edificio que está causándole problemas, incomodidades a muchas personas porque el humo de los carros se le está yendo hacia una vivienda cuando prenden los carros dentro del parqueadero y ese humo está intoxicando a unas personas mayores. Y estamos esperando que la Alcaldía de Bucaramanga, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobierno tome cartas en el asunto. Saludo Motero para el señor Luis Juan Carlos Luis, que está en sintonía y que dice que su novia, su mamá, que todo el mundo nos va a apoyar cuando necesitamos recoger las firmas para que seamos alcaldes de Bucaramanga, con el favor de Dios. Miremos cómo el dinero recogido en los peajes del aeropuerto y el peaje del Río Negro será para la construcción de las vías que dejaron de hacer los señores de la concesión vial ZMB, que se gastaron toda la plata que recogieron del peaje de Río Negro y de la vía del aeropuerto, se robaron esa plata y no hicieron las obras que habían proyectado. Por eso el gobierno les quitó, el gobierno nacional y el vicepresidente de la República les quitó esa concesión y ahora será la alcaldía de Bucaramanga y la gobernación de Santander quienes obtengan esos recursos y con esa plata se inviertan para construir esa doble calzada. La liquidación de la concesión ZMB son varias las obras que quedan pendientes, por tal razón se hizo un análisis previo del estado de estas mismas. Se hizo una reunión, unión de esfuerzos con la gobernación y se planteó ante el gobierno, ante el presidente, el vicepresidente Vargas Lleras, donde analizamos, le mostramos la posibilidad de que nosotros bajo la recaudación de los peajes podíamos nosotros ejecutar en menor tiempo dichas obras e inclusive podíamos adicionar otras obras que son necesarias para la región. Varias entidades son las que hacen parte de este convenio a realizar estas obras. El convenio hace parte la ANI, Invías, la Gobernación de Santander, el municipio de Bucaramanga e IDESAN, que es la entidad que se va a encargar de recaudar los recursos y de ejecutarlos. De ejecutarlos, sí señor, las obras, así debe ser. Mire cómo en Barbosa 18 ratas fueron capturados
de una banda que utilizaba menores de edad, utilizaba taxistas, mototaxistas, motociclistas, estudiantes de los colegios para distribuir drogas. Alias El Costeño era quien lideraba esa banda y quien inclusive tenía armas que alquilaba para matar, para sicariar o para atracar. Autoridades estaban dedicadas a la recolección de pruebas para que se produjeran las órdenes de captura contra los 18 individuos que venían generando inseguridad en el municipio de Barbosa. Da a conocer la captura de 18 personas, entre ellas dos mujeres integrantes de la banda delincuencial Los Miyagis, dedicados al tráfico, porte y transporte de alucinógenos. Entre ellos se encuentra Efraín Alexander Pavón Pérez, alias El Costeño. Alias Costeño era quien más problemas de inseguridad estaba causando en esta región santandereana y contaba con toda una red de cómplices. Que nos estaba causando traumatismos en el municipio de Barbosa, en la distribución, ya que él tenía en esta red de distribución mototaxistas, tenía personas cercanas a los colegios y en los barrios propicios a los que se consumían estos estupefacientes. En el operativo se hicieron varios allanamientos, detectando numerosos lugares en los que era distribuido el material psicoactivo. Dentro de esta operación se lograron realizar 10 allanamientos en los que en el cabecilla principal, Efraín Pavón, se le hallan en su poder dos armas de fuego, a lo cual al parecer las tenía para alquilar y realizar actos delincuenciales en este municipio y en los municipios cercanos correspondientes a Boyacá y Santander. Al parecer hay otras bandas que operan de manera similar en la región y que ya están en el ojo de las autoridades. Miren esta rata que les voy a mostrar a continuación. Se hizo amigo de una profesora, señora, muchachas, muchachos, tengan cuidado a quién le aceptan solicitudes de amistad por el Facebook, porque resulta que se ganan la confianza suya, obtienen toda la información y después los extorsionan. Como ocurrió con esta profesora que le dio mucha confianza a un rata y en Girón le puso la cita para pagarle toda la plata que le estaba exigiendo este extorsionista, pero afortunadamente la señora no fue boba, le informó el gaula y capturaron a este rata. A través de las redes sociales, la profesora fue contactada por el delincuente, quien poco a poco fue obteniendo información para finalmente solicitarle la suma de 10 millones, a cambio de no atentar contra su vida. Quien manifiesta que a través de redes sociales recibió la invitación para una amistad con esta persona, quien luego de obtener sus datos personales inicia una serie de amenazas a través de las cuentas, a través de las redes sociales y llamadas telefónicas y el uso del WhatsApp. Unidades del Gaula llegaron hasta el lugar que habían pactado el sujeto y la víctima para la entrega de una parte del dinero exigido. La policía inicia la investigación que permite la captura en flagrancia de este sujeto en el momento en que recibe 2 millones de pesos por parte de la ciudadana afectada. Los hechos suceden en el municipio de Girón, en el barrio El Poblado. Según informe de las autoridades, esta modalidad delictiva se ha ido incrementando, por lo que invitaron a los ciudadanos a ser precavidos en el manejo de las redes sociales. Durante la vigencia del año 2016, el Gaula y la Policía Metropolitana de Bucaramanga ha logrado la captura de 42 personas por el delito de extorsión. La Policía Metropolitana de Bucaramanga recomienda a todos los ciudadanos que eviten el establecer este tipo de relaciones con personas que no conocen a través de redes sociales o a través de WhatsApp, porque como en este caso, terminan siendo vulneradas su intimidad a través de amenazas contra ella y contra su familia. Asimismo, la policía recordó que la línea 165 del Gaula está disponible las 24 horas para recibir cualquier tipo de denuncia relacionada con estafas y extorsiones. Qué bien, bien por todo eso, rata, hay que darles piso de racas. Degenerados sinvergüenzas. Ahora el alcalde de Bucaramanga, como no va a hacer la feria, toda la gente está apoyando eso, de que nada de pagarle 12 millones de pesos por cada carroza, que eran 40 carrozas, y que imagínense toda esa plata que se llevaban de la feria de Bucaramanga, que nada de orquestas, que nada de guarapería, que nada de borrachera, todo el mundo está apoyando al alcalde de Bucaramanga. Y estoy de acuerdo, porque aquí, con el cuentico, el carnaval del oriente se iba toda la plata porque desde el gobierno de Almoreno Rojas trajeron ese negocito aquí para que lo manejara un grupito de García Rovira, que también es cuestión de mariachis, claro, y le quitan la verdadera plata que necesitan los artistas o las señoras o los artesanos para hacer bonitos eventos, los señores de los restaurantes, todo eso para que hagan cosas bonitas en los parques. Y ese disque festival de colonias también, que era otro negocio que tenían montado, también lo acabaron, no lo va a permitir el alcalde de Bucaramanga.
Mientras unos destacan la firmeza del alcalde a la hora de combatir la corrupción, otros le piden que cumpla lo que prometió durante la campaña y que no todo se quede solo en el discurso. Me parece buen gobernante, porque está haciendo las cosas bien y me parece que está mostrando que hay una manera correcta de gobernar. No tenemos alcalde. ¿Por qué? No ha ejecutado ninguna del programa que prometió para Bucaramanga, ¿no? La verdad me parece muy bueno y ha hecho muchos cambios dentro de la alcaldía. Que las cosas que está haciendo pues benefician a la comunidad en general. Según las opiniones de los bumangueses, aunque el alcalde tenga buena disposición para corregir los errores de sus antecesores, eso no basta para mejorar la ciudad, que requiere atención muy seria en temas tan importantes como la educación y el transporte ilegal, que al parecer se le han salido de las manos. Pienso que él tiene muy buenas intenciones, pero que le falta un poco de ejecución o un gabinete que realmente no lo respalda. El señor ha sido muy tolerante con la piratería, o sea, con el manejo del transporte informal, y eso a nosotros nos afecta porque somos taxistas. Señor alcalde, pues que sería muy bueno que nos colaboraran con el colegio de nosotros porque está en total decadencia, o sea, hay salones muy feos, nos toca cuando llueve, nos toca hasta salirnos porque eso. Por eso, esa plata que se ahorra en los carnavales deben metérsela a los colegios, a todos los torcidos que hicieron, patrocinados por el concejal Uriel Ortiz, por el pastorcito mentiroso en el Isabú también, que no le pagaban a los médicos todos y montaron una cooperativa y se robaban la plata de los médicos, las enfermeras, los aseadores, los celadores, todo mundo, ¿no? Eso está bien. Y te acuerdas cuando había el famoso carnaval del Oriente, yo no asistía, yo cuando llegaba a la Feria de Bucaramanga prefería irme para la Isla Margarita, ¿por qué? Porque resulta que aquí le tiraban a usted harina, le tiraban orines, le tiraban de todo, agua, tinta, ¿no? ¿Qué es ese desorden? Después del pasado ese carnaval, esa ciudad quedaba vuelta a nada, de basura, de ventas ambulantes, de olor a chuzo, de todo. Que se acabe toda esa vagabundería, que se acabe toda esa borrachera, que se acabe todo ese añeramiento en las calles de Bucaramanga. Y bien, alcalde, porque el pueblo lo está apoyando y yo lo apoyo también. Bendiciones para todos ustedes. Saludo Motero, dos al pecho y uno arriba. Feliz noche. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira.